¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy aquí en su canal La Vida Bach tenemos un gran invitado, un invitado especial, es nuestro amigo Dani Zúcaras. Acompáñanos a verlo. Alcántara. Piel con alcántara. Ajá, piel con alcántara. Ok. Con una foto de que del motor que estaba sucio, ¿no? Y la abrías y pues 2 litros, ¿no? Ajá. Y la verdad, pues digo, pues no me molestó, ¿no? Sino que dices, bueno, mucha gente critica y gente que a lo mejor, pues, no sé, digo cada quien, ¿no? Pero ajá. Pues, pensaba que me iba a enojar, no sé, o que me iba. Claro. Y pues, al contrario, ¿no? Me motivaron más, sí, ¿no? Muy bien. A ver, muéstranos qué tenemos. A ver, coméntanos un poco más de tu motor. Ah, pues este. Pues le cambié el motor, tío, que quité y hicimos el swap de del 3.6. 3.6, ajá. Sí. Y este, pues tardó. Tardó en llegar el motor. Sí. Tardó como medio año en llegar. Amigos, aquí tenemos a nuestro amigo Dani. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estamos? No, muy bien, aquí, mira, aquí recibiéndolos. Excelente. Recibiéndolos y con la mesa puesta, ¿no? Perfecto, brother. Pues ahora sí que muchas gracias por aceptar la invitación aquí al canal de La Vida Bach, mostrarnos un poquito de toda la trayectoria que tú tienes y mostrársela pues aquí a nuestros amigos. Sí, ¿no? Adelante. Perfecto, hermano. Pues ahora sí que la pregunta, ¿no? De la que es de cajón. ¿Cómo inicias tú tu vida Bach, mi buen Dani? Mi vida Bach empieza pues desde muy chavito, la verdad, desde muy chavito. Ajá. Pues de que tengo uso de razón y empecé a jugar con los juguetes, con los juguetes. Ajá. Pues con los carritos, la verdad, con los carritos. Sí. La verdad, los carritos, jugaba metita, o sea, siempre me han gustado los carros. Sí. Y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Pues es que todo me ha gustado los carros, estudiaba, uh-huh, y toda mi familia se dedica a los carros, en cuestión de el ámbito de los carros. Ajá. Tanto de ojalatería, pintura, mecánica, sistemas de escape, todo eso. Sí. Entonces, pues más a mi favor, ¿no? Me adentro más. Sí. Entonces estudiaba y trabajaba. Ajá. Estudiaba y trabajaba. Entonces, la verdad, pues siempre me han gustado los carros, la verdad. O sea, siempre me han gustado los carros. Sí. Pero, pues ahora sí que. De hecho, mi primer carro lo tuve yo a los 15 años. ¿A los 15 años? A los 15 años fue exactamente un Volkswagen modelo 69. Ok. Sí, de hecho. O sea, así que, pues, me lo compré. Porque, de hecho, yo dije, pues, al cual voy a juntar y mis papás me van a poner algo, ¿no? Ajá. ¿No? No, mi papá me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres esto? Cómpratelo. Sí. Pues ni modo, vamos. Entonces empecé a juntar y precisamente a mis 15 años,
Uh-huh. Me compré mi primer carro, exactamente. Ok. Sin ayuda de nadie, de nada. Y siempre, pues, siempre tuve, pues primero siempre me gustaban, la verdad, los Volkswagen. Uh-huh. Ok, Dani, entonces tú a la edad de 15 años adquieres tu primer sedán Volkswagen. Sí, así es. A mis 15 años pues, obtuve, pues juntando dinero, uh-huh. así que pues haciendo así que hasta de tandas y todo eso, reclutando dinero, ¿no? Sí. Trabajando y esto, ¿no? Digo, ahora sí que la verdad, pues yo me lo compré por mis propios uh-huh. méritos. Me obtengo mi primer carro, el sedán modelo 69, bien uh-huh. lo recuerdo, ¿no? Sí. 69, porque me gustaban el de los faros de... como de tortuga, ¿no? Ajá, exactamente. Y las calaveritas chiquitas, a mí me gustaba ese tipo de sedán. Y pues mucha gente, familiares, hasta sus familiares y amigos, y dice, oye, ¿por qué te compraste ese bocho? Pues, está viejo, ¿no? Sí. Digo, en aquel entonces, pues ay, me costó como, no sé, como unos 25 mil pesos, algo así. Ajá. Pero fue también muy criticado yo porque dicen... un sedán viejo. Ajá. Entonces en ese tiempo pues dices que dice la familia, los cuates, todos amigos, ¿no? Pues, hay que ir sumando modelo, ¿no? Así de que pues, son caros. Pero a mí me gustaba. Sí. Y me sigue gustando, ¿no? Digo, ahorita ya no tengo bocho, ya digo, así que ya vas cambiando, ¿sí? De preferencia, ¿no? Ajá. Pero yo empecé con un bocho, de hecho, y yo los veo, la verdad, esos modelos, la verdad, para mí, mis respetos. Sí. Entonces, veo un bocho y me recuerda a mi primer carro. Y entonces dice, exactamente, pero ¿por qué un bocho? Dicen por ahí también, pues es que manejas un bocho y puedes manejar ya todos los varios carros, ¿no? Ajá. Por la dirección, sí. ¿No? Sí, mecánica sí. Y así y todo. Pues sí, es sucesivamente así, y sí, así fue. Y de hecho a mí nadie me enseñó tampoco a manejar. Uh-huh. Sino que pues nada más veía cómo agarraban, ¿no? Así que el volante, la palanca, mis primos, mis tíos. O sea, darle, ¿eh? Y gracias a Dios, pues nunca choqué, ¿no? O sea, pero sí. Bueno, digamos, adquieres ahora sí que tu auto, y de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué más pasa? Ah, pues mira, de hecho, ahí te va, de hecho, a esa edad. De ahí, pues que empecé a meterle, pues en ese entonces, entraron aquí a México, como dicen, los cines 17. Uh-huh. Y puta, pues traían horribles 17, puta, o sea, era pues, wow, ¿no? Sí. O sea, la verdad, no existía todavía la suspensión de aire, nada. Ajá. Pues que recortabas hasta el puente, volteabas el puente del bocho, quitabas barras y todo eso. Y pues traía lo más estético, ¿no? Ahí lo más acá, que pues, en esos tiempos, ¿no? Ajá. En esos tiempos era lo del tuning. Sí. Estaba lo de las puertas de moda, los... Las puertas de tipo tijera, ¿no? Ajá, de Lamborghini, tijera y ajá. luces y eso, ¿no? A mí, la verdad, a mí no... Pues no me llamaba la atención eso. Uh-huh. A mí, la verdad, no... Digo, respetable, porque la verdad, todavía hasta la fecha hay muchas personas que les gusta eso. Uh-huh. Y digo, pues, en cuestión de sus gustos, de sus carros, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Claro. Pero a mí no, nunca me usó, sino que pues, un pintadito y sus partes cromadas, ¿no? Que debe de llevar. Así es. En ese entonces, pues digo que no tenía ni defensa, tenía que los T-Bags y todo eso. Ajá. Y su tapita, todo, o sea, bien, pues esos son los tapicetos, sus asientos, ahí, exactamente, ahí, y de ahí, pues, me animé a, como quien dice, a meterme más, ajá. más de lleno a la escena, o sea, a la escena, en cuestión del ámbito de los carros, estarlos modificando, se podría decir. Sí. Ajá, en la escena, pues, todavía no entraba yo ahí. Bueno, digamos, ahorita lo que tú comentas, adentrarte un poco más, o sea, que era de acuerdo al trabajo que tenías o el trabajo que le estabas realizando a este Volkswagen. No, entrando al Volkswagen más bien, ajá. O sea, estoy hablando a los 15 años, sí. 15 años, 16, pone tú, entrarme más a eso, uh-huh. porque la verdad, pues eran, todo lo que ganaba, pues eran para... Nosotros era para el carro, sí, ¿no? Claro. Ya ahorita los gastos son diferentes, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita ya es muy diferente los gastos. Pero en ese entonces era para el puro Volkswagen, para el puro Volkswagen. O sea, Volkswagen. Que trabajabas para, ¿sí? para tu bocho. Ajá, exactamente, ajá. ¿no? Dices, bueno. Pero también digo, aquí pues se tenía que dar, en la casa tenía que, pues, mis papás me decían, ¿sabes qué? Está bien todo lo que tú quieras, pero aquí tienes que venir a dar gasto, tienes que uh-huh. hacer esto, se compra esto y esto. Ah,
¿También me hicieron muy responsable de cuestiones? Sí. Ah, ¿tu carrito? Sí, ok. Pero debes ser responsable. Ah, sí, ok, así es. No es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, ahora sí que... Pues sí, ahora sí que este carro fue el inicio, ¿verdad? Ajá. Fue el inicio. Muy bien. Bueno, y digamos, ya después de esto, ¿qué vendes ese bocho? ¿O cuántos años duras con él, con este proyecto? Fíjate, mira, el bocho que te digo, fue el 69, ese carro duré como, no, eso no duré mucho, duré como meses, duré como, no sé, como un año, ajá, como un año duré con ese bocho, porque en ese entonces empezó a sonar como que la máquina. Ah, ok. Y pues, o sea, a mí me espantó, ¿no? Dices, no, pues, ya muchos me decían que ya se va a desvielar y que quién sabe qué, que sí, véndelo y que mejor antes de que se te desviele, pues véndelo, ¿no? Sí. Y pues ahí va el menso a venderlo, a hacerle queso a la, o sea, te digo la verdad, a los chavos, ¿no? Ajá. Sale. Y no, pues mejor pon otros 1,000, 2,000 pesos, cómprate un más nuevo y ahí va el menso. Ajá. También a vender el carro y me compré ahora después, me compré un Volkswagen, un 92. Ajá. Pues lo mismo exactamente, a meterle exactamente cosas. Sí. Y otra vez, con ese bocho sí duré como... como 3, 4 años. Con ese Volkswagen. Con el 92. Con el 92. Ajá. Y lo mismo, pero también exactamente ya no me satisfacía ese Volkswagen por el espacio. Ajá. El espacio, porque pues ya estabas... como que comprimido, ¿no? O sea, y no sé, invitabas a tu familia a dar una vuelta o algo y, o sea, no, ya no, ya no. Sí. No dejaba de ser un bocho, ¿no? Claro. Pues, bueno, la esencia, ¿no? Pero ya no era lo mismo, ya no. Yo ya veía otros carros más grandes, más que nada. Uh-huh. Entonces, ya de ahí fue cuando salté a un, a un Derby. ¿A un Derby? Ajá. A un Derby. Duré poco con él, después me compré un Córdoba. Uh-huh. Ese también le metí. Sí. Le metí también una lana, igual. Pues entonces, creo que la gente dice, oye, ¿cómo cuánto le has metido, no? Claro, sea, la pregunta que todo el mundo te sí, hace. Sí, ¿no? Oye, ¿y si lo vendieras? ¿Cuánto lo venderías, no? Ajá. No, o sea, digo, yo no soy de personas de que, ay, si ya le metí 50, pues no, pues lo voy a dar, lo voy a pedir 60, ¿no? Ajá. No, o sea, no, la verdad no. Claro. Entonces, y así, y compré ahora después un Ibiza. Ajá. Y después compré un Beetle, o sea, pues todo, al final de cuentas, ya ves todo lo que conlleva. Y, oye, pues qué tanto te gustan tus carros, no sé, o no, otro tipo de carro. Ajá. No, me gusta. O sea, siempre manejaste la línea Volkswagen. Ajá, exactamente, es correcto. Siempre manejé la línea, se puede decir que Volkswagen. Sí. Porque, pues de verdad, me salieron muy buenos y me gusta su forma, más que nada. Sí, el diseño que tienen. El diseño que tienen esos tipos de autos, la verdad. Sí. Pues ya andaban los eventos, ¿no? O sea, ya andaba, porque andaban sí, los eventos. Sí, ya empezabas a visitar. Sí, exacto, de hecho. De hecho, ya andaban los eventos. Pues, honestamente, eran eventos tuning, ¿no? Tuneros. Pues sí, había muchos. Había, de hecho, fue cuando inició el BAG. Uh-huh. De hecho, Barragán me invitó a formar parte del Club BAG, uh-huh, cuando empezó. No le hice muy, la verdad no le hice mucho iris, la verdad, porque yo andaba con otros cuates y pues tampoco no me gusta, la verdad no me gusta la traición, sí, de andar un club en club y así, la verdad no, o sea, yo la verdad me brindan las puertas tal persona y yo no me gusta quedar mal. Claro. Yo soy, de hecho, mi frase es ser la lealtad, ¿no? Claro. Es la lealtad, la verdad, hacia tu gente, hacia tu familia, hacia tus cuates, amigos, la verdad. Sí. Para mí la lealtad es lo más importante, la verdad, en cuestión claro de eso, ¿sí? Uh-huh. Porque eso va a seguir. Entonces, conseguí con el bochito, pues me encontré a varias personas que hoy en día pues son figuras, ¿no? Así que todavía ahorita ahí en el mundo de la escena. Y pues nos vamos así a platicar igual, ¿no? De qué onda y puta, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? ¿Te acuerdas de eso? La verdad, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, ahí les daban mucho reconocimiento, o sea, pues, sí, a los carros de que el cofre se abría y las puertas, entonces sí. Pero pues digo, como te digo, ¿no? No era el estilo que tú buscabas. No, la verdad, no.
Pero yo me he juntado con cuates que tenían lo mismo estilo que yo. Ajá. Entonces, no, o sea, irrespetable. Entonces, seguíamos en los eventos, y esto y lo otro, ahora sí que andábamos ahí. Decidí darme un lapso, porque en ese lapso fue cuando falleció mi papá. Que ya tiene 18 años que te vengo platicando, 18 sí. años que falleció. De hecho, me avisaron que había fallecido mi papá, entonces, pues, me vine hecho la fregada. Sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues muy triste, ¿no? Claro. De hecho, vinieron a mis cuates de aquella vez, vinieron a dejarme mi trofeo que yo había ganado, que ni siquiera yo, pues no sabía, ¿no? Sí. Aquí me vinieron a dejar la casa, que mira, que estuvieron acompañándome exactamente en el funeral de mi papá y todo eso. Sí. Entonces, por eso te digo que esta onda, pues la verdad, también fui apoyado por mis papás. Apoyado en cuestión, pues yo creo que lo mejor apoyo es el moral, ¿no? En cuestión de papás y de mis papás, ¿no? Sí. De que, pues, te apoyen como persona, no que me apoyen económicamente. Claro. Entonces, eso es para mí es lo más significativo, ¿no? En cuestión de como persona. Sí. Sí, la formación que te da, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, desde ahí, mi papá, imagínate. Yo me iba a trabajar y dejaba a veces el carro, el Volkswagen, y mi papá venía y hasta lo lavaba y todo así. Uh-huh. ¿Papá? Sí. Y sentía, o sea, sentí bonito, ¿no? Claro. No, sí, es la... Pues sí, o sea buenos recuerdos, ¿no? Acá, sí, buenos sí. recuerdos. Ah, y antes de que se me olvide, fíjate. Desde más chico, y eso pues digo... Ni modo, vea, hermano, es lo que le diga, pero él se compró también el Volkswagen. Sí. Desde todavía, yo tenía, no sé, tendría como unos 10 años, ¿no? ¿Yo? Y yo le decía a mi hermano, déjame meter el carro a la casa, nada más, déjame. Sí. Y mi hermano, la verdad, pues no. El día que te compres tu carro, tú hagas lo que quieras y esto y lo otro. Y eso se me quedó bien marcado, y yo, o sea, dije, también un primo igual, lo mismo me dijo. Y yo así con esas palabras, yo dije, voy a tener un carro más chingón, así lo dije, ¿no? Digo, voy a tener un carro más chingón que el de ustedes, ¿no? Ajá. En aquellos. Sí. Y ahora dices, no, la verdad. Sí, pues bien. Ha logrado ese objetivo. Ajá, sí, ¿no? Pero volvemos al mismo tema, dices, sí, cuando, o sea, te digo que desde dónde viene de los carros, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí te digo de los eventos, que regresamos otra vez a los eventos. Entonces, era una época que la verdad, pues, era el tuning, o sea, la emoción, ir a los eventos y todo como va. A esto que nos estás comentando, muy interesante, ¿tú recuerdas el nombre del evento al que asististe por primera vez? Pues, mira... No recuerdo en sí el nombre del evento, ajá, ¿verdad? Pero el club que organizó esto de ese evento, el Corsa Chevy, ajá, o Corsa Club, o Scali, no sé, algo así se llama, ajá, de aquí de Cotlán Scali, ¿no? Sí. Y yo decido ahí a ir a... O sea, ellos son los que te hacen la invitación. Ajá, exactamente, pero con el club con el que yo estaba, ¿no? Ajá. Pues ahí vamos, órale. Y ese fue mi primer evento, o sea, mi primera experiencia cuestión de... en esta onda de... pues sí, de la escena de los carros, ¿no? Y digamos, ¿cuál fue esa primera experiencia? Ah, no, pues desde ahí fue cuando me lancé como gorda en tobogán. Sí. Sí, la verdad, porque dices, no, pues sí, eso es lo mío. Ajá. Eso es lo mío, me gusta, o sea, me gusta. Okay. Y decía, como dice, ¿no? Oye, ¿a poco vas a pagar para ir a hacer tu carro? Sí. Pues sí. O sea, sí, porque muchos hacen, o sea, esa pregunta. ¿En serio? Oye, ¿te pagan? No, no, de hecho, güey, pago. O sea, dices, ¿no? O sea, pues sí, sí, ¿no? Sí. Y la verdad dices, qué bueno. Entonces, imagínate, entonces pones a ahorrar todo el dinero que has gastado desde aquel entonces. Ah. O sea, dices, ay, no, no inventes, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, exactamente, pues, me gustó. Y dices, todavía pagas y todavía le tienes que pagar para meterle el dinero al carro y esto, pues sí. O sea, soy chistoso, pero sí. Pero ahora sí que realmente es el gusto, ¿no? De exhibir tu auto. Ah, exacto. Y aparte, pues, convivir con más gente que tiene el mismo gusto que tú. Esa es una de las partes, yo digo que más emblemáticas, porque
que, mira, yo me he puesto a trabajar con muchas personas y hay muchas personas como que no saben, ¿no? Ajá. Y lo bonito de eso es convivir con personas que tienen el mismo gusto de los autos que tú, ajá, ¿no? Porque pues igual a lo mejor te puede gustar, a lo mejor, no sé, el billar, ¿no? Ajá. Y a mí me gustan los carros. Sí, a lo mejor vamos a hacer una conversación, pero a lo mejor no ni de lo tuyo ni de lo mío, porque pues no coincidimos, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor, pues, podemos coincidir a lo mejor en que, pues, te gustan los carros y uh-huh, hasta ahí. Así es. Pero no de fondo a lo que, pues, dices, no manches, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a ver. Claro. Pero desde aquí entonces dices, no manches, pues, estoy rodeado con gente que le gusta lo que a mí me gusta. Ando rodando con ellos. Ajá. Pues, de aquí soy, ¿no? O sea, sí, la verdad, de aquí soy. Claro. Y sí, la verdad es muy, muy, pues, yo te puedo decir, ¿no? Es muy bonito encontrarte personas que coincidan con lo tuyo. Claro. Y gente... Ahora sí que te identifiques, ¿no? Exactamente, ¿no? Y así me puedo pasar horas y horas y horas y horas platicando de los... Decían por ahí una persona, ajá, de los malditos coches, que es el mero vicio, ¿no? Así es. Cuestión de eso, ¿no? Bueno, sí, nuestro vicio, ¿no? Sí. Sí, así podemos estar horas y horas y horas. Y digo... Luego a veces hasta, por ejemplo, estamos hasta con mujeres. Ajá. Y hasta dices, ay, me hablan nada más, hablan de puros pinches carros. Hablan de puros sí, carros. Puros... Sí. Pues es que, mira, bueno, pues es que nos gusta. Digo, yo estando en mi trabajo también, pues envuelvo, pues, me dedico a los carros. Sí. Y pues, por ejemplo, ven mis carros ahí, o sea, están estacionados. Y pues, no, las mismas preguntas, oye, ¿ves tu carro? Sí, ah, oye, no manches, ¿y qué esto? ¿Cómo lo hiciste? Sí. Y si van nada más así de pasada, pues. Estoy platique de malditos carros. Sí, y sí, pasan, digo que pasan personas y, oye, ¿es tu carro? Sí, oye, ¿qué modificaciones tiene? ¿O qué, cómo le hiciste para eso? Oye, ¿sí pasan los topes? Y ya fue cuando les digo. La pregunta, o sea, del millón. Sí, de ¿no? O sea, mira, digo, a lo mejor, es que es gente pues, también que no conoce, ¿no? Ajá. Y no sabe, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿cómo crees que va a pasar un carro a, sí? Un tope, ¿no? Claro, tienes que subir, ¿no? O sea, digo, claro, a lo mejor, ¿no? Pero digo, acerca que la verdad, pues no conoce. Entonces, pues ya es cuando les empieza a platicar o ajá, a explicarles. Ajá. Y te digo que de ahí hasta como media hora, y si nada más iban de pasada, así de que están, platique. Pero fíjate que es un gusto, ¿no? Y sí. Que pase la gente, vea tu auto, lo admire y, ah, caray. O sea, como la pregunta, ¿no? Que siempre, oye, ¿y si pasan los topes? Igual, como que les empiezas a explicar, ah, no, porque mire, se tiene este sistema, así, bla, bla, bla. Y puedes tardar horas. Sí, de hecho, ahora sí que hasta como pareja, o sea, por ejemplo, con parejas. Ajá. O sea, digo, mis novias, que he tenido mi sexo, así. Se molestan de que, pues, hasta con sus parientes o así, estamos hablando de puros carros, sí, ¿no? Y a lo que, pues la verdad, sus anteriores parejas o no sé, ¿no? Su ámbito pues que te dé su alrededor, son otro tipo de pláticas, ¿no? Ajá. Que de, no sé, música, eso. Y como te digo, cada quien, ¿no? Entonces yo llego y es como que los temas de conversación son de carros. Es sí, como que ya... Aburres, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo mío, ¿no? A mí claro, me gusta y pues digo, o sea, pues, no voy a morir pues, con este vicio, de cuentas. Así es. Entonces, de hecho, dos personas que la verdad, pues, que ya, pues, igual no están, ahora sí que estuve con esas personas. Ajá. Y troné las relaciones por lo mismo de que, pues, estoy clavado en esto. Sí. La verdad, y luego veces yo entiendo, ¿no? Que hay que dar también sus espacios y sus momentos, ¿no? Pero pues nada más tengo que el carro, los carros y esto. Pero es muy bonito, ¿eh? Claro. Es muy bonito porque, pues, oye, ¿qué onda? Pues vamos a salir el domingo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Vámonos. Y me llevo este, ¿no? Sí. Y ese es hasta para decir, por ahí vamos al cine, ¿no? No sé, ¿no? Simplemente es a rodar. Así es. Es exactamente. Una gran satisfacción. Es una gran satisfacción exactamente hasta con tu pareja, ¿no?
Pero sí, o sea, es... Ay, o sea, me la puedo pasar horas enteras. Y te lo juro. Sí. De hecho, ayer en el negocio, igual, yo estaba trabajando porque fui exactamente a lavar el carro. Ajá. Y llegaron mis cuates y, ah, ¿qué onda? Puro. Mandaron a un amigo del club. Ajá. Fue a pasar por agua, ah, bueno, no sé qué, para le mandó a su esposa a traer agua de la tienda. Ajá. Se estuvo como 4 horas ahí. Nada más le habló a su esposa, oye, estoy aquí con el azúcar, ¿sí? Y nos damos una chela. ¿Sí? Ajá. Yo dije, para las primeras, ah, pues ahora. Ajá. Y platicando, y yo te cuenta, traía una idea, porque uh-huh. le íbamos a hacer un supercargador, le íbamos a montar un supercargador al carro. Pues ya no. Uh-huh. Se le metió la idea, estábamos hablando. No, se va a un turbo. Sí. Y de hecho ya el mecánico, pues ya hicieron ahí el piso. Ya no, ya volvemos al mismo, ya. Se le mete otra cosa. Sí. O más bien, le metes sí. ideas. Sí. Y es como dicen, híjole, es, no, gacho. Sí. Pues vas. Tío, es un tema de que estás hable de los malditos carros. Pero bueno, digamos, para nosotros, pues muy interesante, ¿no? Como tú lo comentas, hay gente que, pues no les gusta. O, mira, yo te lo pongo así. El que le gusta el fútbol, pues siempre va a hablar toda su vida de fútbol, güey, ¿no? A nosotros nos gustan los autos. Y pues ahora sí que no, un tema que nos encanta, pues es el estar hablando de los autos, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí. Y es respetable, porque yo tengo que yo he estado así con esas personas que les gusta el fútbol. Digo, mira, yo te voy a hablar otra vez otro tema que también... Digo, a mí me gusta el fútbol. Sí. Me gusta a lo mejor... practicarlo, a lo mejor 2-3 veces ahí, ¿no? A lo mejor en la calle, o me invitan, sale. Pues yo lo practico, lo juego, pero yo, embobarme en la televisión para ver un partido, o sea, sí, cabrón. Sí. Yo no. Ajá. Y que digas tú, yo voy a ir a pagar para ir a ver a esos cabrones. No sé, no voy a decir equipos, ¿no? Voy al estadio. Yo no. Ajá. Yo no. Hay gente que... Pues que, sí, bueno, que va a ser oye, 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 oye que perdieron. Se encabronan. Ajá. Sí. Mira, canijo. Ellos pierden o ganan, ellos les pagan. Así es. El que hace el coraje eres tú, cabrón. Oye, pero que tú también que tú. Bueno, pero ese yo no es mío, ese yo lo tengo. Así es. Así sea, no sé. Una estampita X. Mira, aquí también me han hecho igual esas preguntas. Yo lo único que digo es que aquí el protagonista es mi carro. Así no es, hay más, o sea, el protagonista es mi carro. Yo lo tengo. Gane o pierda, mira, pues ahí está. Yo lo tengo. Es correcto. Ajá. Uh-huh. O sea, la verdad, entiéramos, te estoy invirtiendo algo que a lo mejor ni siquiera es tuyo. Así es correcto. Ese lo tengo, ese es mío y aquí lo tengo. Ese es el protagonista. Y ese me gusta a mí, la pasión es esto. Es correcto. ¿Sí? No que digas tú, yo soy mi equipo de fútbol, bueno, esa es otra cosa. Es en tu equipo de fútbol, ahí sí, métele, enójate, no sé. Sí. Pero yo, tío, y es respetable. Claro. Porque cada cabeza, como digo, cada cabeza es un mundo. Así es. Sí. O sea, así que. Igual, afuera, como vemos, las mujeres, ¿no? Que las pinturas, como que las bolsas. Y, a lo mejor les gustan las uñas, claro. Depilarse, no sé. Son sus gustos. Así y a lo mejor es también su pasión, les gusta eso. Uh-huh. Y es respetable. Así es. La verdad. Claro. Cada quien ahora sí que tiene su. Su hobby, sí, ¿no? Tenían sus hobbies, su hobby. A lo mejor, de chico tenías una frustración. Y no la quieres desarrollar, no sé, a lo mejor. Ayer estaba hablando también con una persona, dices, es que tú te gustan mucho los carros, ¿verdad? No, es que fíjate, que a mí me gusta el fútbol. Sí, claro. No, pues qué bueno, la verdad. Si te gusta el fútbol, pues, métete, porque la verdad, porque sí. Si quieres ser alguien, pues vete dándonos de ahorita, porque... Ya de grande, pues ya también ya está muy cambiado. Sí, claro, yo creo que una de esas situaciones es, ¿te gustan los autos? ¿Quieres dar? Pues métete y dale de lleno. O sea, no quedarse con las ganas, ¿no? Eso jamás, Así es. Sí, no eso de que hubiera. Sí, esa no existe. Yo no. Volvemos a retomando el tema, es esto.
otras, como que se hizo tendencia, ¿no? Moda. No sé, esto de, entre comillas, como dicen los chavos, ¿no? El euro, ¿no? Ajá. Pues así que no sé, pero temporal, no sé, para ellos, o no sé cómo esté el show. Exacto. Porque, pues, como te digo, ¿no? Eso sí, ya tiene aire, su airecito y sus airecitos y ya vendo proyecto. Para mí no es un proyecto. Ah, pues claro. Para mí no es un proyecto. Pero bueno, eso es respetable de cada quien. Pero de que ya vendo un proyecto y ahora, ¿cuál? Ah, pues otro y ya. Oye, ¿cuántos casos has tenido? No, pues he tenido como unos 30. Y... pero, o sea, no, pues venden y venden, hasta parecen coyotes. Digo, también es respetable, porque, pues, digo, su lana, ¿no? Sí. Pero todos no son realmente apasionados a esta onda. Digamos, ahorita me surge esta pregunta. ¿Tú venderías alguno de tus proyectos? No, no, porque tú me lo estás diciendo. Son mis proyectos. Uh-huh. Es como un proyecto de vida. Es como tu proyecto de tu casa. Uh-huh. O sea, dices, entonces, ¿dónde está exactamente? Sí. ¿Dónde está esa pasión? Claro. O sea, mucho volvemos a lo mismo. Oye, me preguntan, ¿no? Oye, has metido mucho dinero a tu carro. ¿Cómo cuánto lo vas a vender? ¿O en cuánto lo venderías? No, es que no lo voy a vender. Sí. Pero si lo venderías, supongamos, dice, si lo vas a vender. No, es que ni el supongamos está en mí. Ajá. Sí. El supongamos tampoco está en mí. Esos son mis carros. Así me muero, al final de cuentas se van a quedar aquí. Digo, si se van a quedar, se van a... a mis sobrinos, a mis hijos, no sé. Mira, no sé. O sea, pero digamos... pero en su momento lo estoy gozando. Claro. Lo estoy haciendo. Porque son mis proyectos. ¿Sí? Y la verdad... yo quiero... si es que la vida me presta, llegar a viejo, uh-huh, y no quedarme con las ganas. Porque conozco, yo contigo, ahí en mi negocio van y muchas personas, gente adulta. Uh-huh. Es que yo quise esto y acá. Y la verdad, se quedan con las ganas. Así es. Yo no me quiero quedar con las ganas. Si es que antes no me quedé a zapá, ¿no? Entonces, sí. La verdad, yo no me quiero quedar con las ganas. Así es. Entonces, ya, claro, los gastos, pues sí, exactamente. Son muy aparte los gastos de la casa, la familia. Pero sí, y esto. Porque ahora siempre le, digamos, le guardas ahí, ¿no? En el coche. Ah, sí, exactamente. Pasa, a ver, esto para acá. Y, así es. Y esto. Y ahora va esto, ¿no? Uh-huh. Y otra, por ejemplo, pues también con el golf, ¿no? Una persona viene todavía más reciente, ¿no? Sí. Por ejemplo. Porque sí, son gastos. Y... ¿cuántos proyectos ahorita tienes? Pues ahorita aquí en la casa tenemos tres. Tres proyectos tenemos. Y digamos, el que ya está casi por terminar es tu MK4. ¡Casi! Ajá. Pero no, o sea, eso sabes que... bueno, sí, sabes que un proyecto tal cual pues nunca termina porque de hecho, hay nuevas piezas, ¿no? De hecho, exactamente, ahorita para terminar, terminar el año voy a quitar el lipsero adelante, voy a dejar las ollitas, ya tengo otros rines. Hay que mandarlos a hacer, les voy a hacer tres piezas. Uh-huh. Para eso exactamente. Ahorita comenzamos con el, bueno, de hecho tenemos un BR6, sí. Un A3, un Golf. Entonces, de hecho, el año pasado, fíjate tan enfermo, porque de hecho por eso le puse así al club. Ajá. Uh-huh. 6. Sí. Enfermedad, enfermo por lo bajo. Sí. Así se llama, porque a mí también me dicen, no, estás pinche enfermo, estás loco, o sea, pues me vale. O sea, ¿cuánto tiempo llevas con el club? Con el club, pues van 5 o 6 años. 6 años. 6 años exactamente con el club. Lo decido formar, porque como te voy a repetir, vengo de hace tiempo, hace años. Che. Decidí formarlo. De hecho, el club en sí, mi proyecto del club tiene como 8 años aquí. Ajá. Porque, pues por una u otra razón, no se hacía. Y se hacía y no se hacía. Había hecho el club. Ajá. Pero volvemos al mismo tema de los members que se quieren colgarse de tu fama. No voy a decir nombres, ¿verdad? No voy a decir nombres ni nada.
Pero en sí, yo cuando decidí formar el club, estamos hablando de unos 8 años. 8 años más o menos, ok. Pero el club ya establecido es exactamente, tiene 6 años, exactamente establecido. Uh-huh. 6 años. Y la verdad, así que, pues, ahí vamos. Como dicen, altas, bajas. Okay. La verdad, el problema es, dices tú, ahorita puedes formar un club, ¿sí? ¿Cuántos? 100, 50, 200. Sí. No, el chiste es que te mantengas en la escena. Así es. El chiste es mantenerse en la escena. Uh-huh. Constante. Claro. Eso es lo que te hace. Ahora, volvemos también al tema. ¿Hacia dónde quieres estar? ¿Con quiénes quieres estar? Uh-huh. ¿Y con qué tipo de...? Pues como dirían los demás, ¿no? El nivel que tienes que estar manejando, por ejemplo. Uh-huh. No discriminas, pero también ya tienes un cierto nivel. Claro. A lo que vamos, que dices... ¿de qué hablas de lo de nivel? Hasta el nivel de personas, simplemente. Que volvemos al tema, que estén congeniados y de lo que piensan, igual que tú. Claro. Entonces, eso es lo que se trata. Pero tampoco como personas puedes tener un buen carro. Pero como personas están mal de la cabeza. Es correcto. Que la verdad contagian. Y pues la verdad, aquí así no me sirves. Uh-huh. Yo quiero personas que realmente estén congeniados como tú y yo lo mismo. Y estén avanzando hacia igual, hacia el mismo lugar, ¿no? Claro. Hacia el mismo lugar donde tú vas. Digo, yo como he dicho a los chavos aquí, estos de clubes son como escuelas. Uh-huh. No sé a qué escuela quieres estar, en qué escuela, o qué es lo que quieres a futuro. Claro. Ah, mira, esa escuela tal. Uh-huh. Esa es la, por ejemplo, la escuela de, no sé, ¿no? Los designs, ¿no? Ah, esa escuela así, tiene sus reglas, como uh-huh. dices tú. Claro. ¿Quieres estar aquí? Ah, bien, mira, aquí se hace esto, así. ¿No? Ah, bueno, entonces. Muchas gracias, ¿no? O sea, claro. Tampoco no se le cierran las puertas a nadie. Al contrario, ¿no? Quiere formar parte adelante, mira, esto se hace, aquí se hace así y esto congenia, esto conlleva a esto. Letras, bien, ¿no? Sí. No hay problema, no pasa nada. Claro. Ahora sí que muchísimas gracias, mi buen Dani, por mostrarnos lo que es tu vida. Va muy interesante todo lo que nos has comentado. De parte del staff de La Vida Bag te traemos este obsequio, que es la playera oficial de los entrevistados, así que esperemos que sea de tu agrado. No, pues cómo es. Que se nos la muestres aquí a la banda, ¿eh? No, pues mira. Gracias, Ricky. No, ¿de qué, hermano? Gracias, Ricky, pues ahora sí que pues a ustedes por hacerme esta entrevista y pues esa es su casa, al final de cuentas, ¿no? Y bienvenidos cuando quieran. Gracias. Y pues sí, es muy grato estar platicando contigo. Ajá. Y es muy buena estrategia eso de entrevistas con los personajes del medio, ¿no? Sí, claro. Y mostrando lo que es, que nos muestra su vida de cada quien, ¿no? Y cómo empezaron eso de... Sí, escena, así ¿no? es, amigo. El dar a conocer aquí a nuestros amigos un poco más de todos ustedes, ¿no? Los que tienen unos grandes botezotes y no nada más es el auto, sino también es la persona. Eso es lo que contamos, ¿no? La calidad de persona, no cantidad. Perfecto. ¿Vale? Hermano, muchísimas gracias, brother. No, a ti, Ricky. Así que, amigos, nos vemos la próxima. Esto es La Vida Baja.